Yo no vi nada. Doña Flora, no se preocupe, que Manuel es un hombre bueno y a los hombres buenos. Animal amaneció con estas dos marcas, una de cada lado. ¡Llévatela! ¡Llévatela rápido! Manuel, aléjate con cuidado. ¿Quién eres y qué quieres? Papi. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Y tú quién eres? ¿A quién intruso eres tú? ¿Quién eres y qué quieres? Es la última vez que te lo pregunto. ¿Qué quieres con Andrea? Yo no quiero nada de nadie. Solo quiero que Flora me devuelva mi cruz, la que me robó ayer en el cementerio. Ella no es Andrea. Es Flora. Y ella fue quien robó mi cruz. Querido que nos reunamos todos, porque lo que ha sucedido es grande y esta familia corre peligro. De acuerdo a lo que pasó, creo que la señora Flora tiene algo que contarnos. ¿Yo? Vamos, mamá. Nosotros sabemos que quien quiera que sea que está molestando a Andrea. ¿Quién es Anthony Fermín? ¿Qué tiene que ver Anthony Fermín en todo esto? Encontramos a Andrea acostada en la tumba de Anthony. Y él te conocía muy bien. Y quiere algo que tú le debes. Oh, Dios mío. Vamos, Flora. Cuéntale. Muchos años, cuando yo tenía la misma edad que Andrea, Anthony, Virgilio y yo, éramos... ¿Y por qué? Porque lejos de que seas mi amiga, quiero que seas mi novia. Y quiero pedírtelo aquí, delante de Virgilio, que es nuestro mejor amigo y creo que él debe saber. Es que... ¿Qué? Virgilio y yo. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pero está bien. Pero nunca le perdonaré lo que me han hecho. Les juro que me la van a pagar. Luego supimos que esa misma tarde se quitó la vida. Pero yo no le he robado nada. ¡Yo no le he robado nada! Fui yo. ¿Que tú qué, Andrea? Que fui yo que tomé la cruz de su tumba. ¿Pero por qué hiciste eso? No tenía cruz y la que estaba...
al lado tenía dos cruces. Y yo le tomé una y se la puse la de mami. Tenía dos cruces. ¿Qué sucede, mami? Cuando alguien se ahorca o se suicida, su espíritu y su alma se queda atrapada en el limbo. Alguien lo levantó. Luego le puso un hechizo con una cruz para mantenerlo en su tumba. Y ahora Andrea lo ha liberado. Pero peor aún, quien quiera que sea, cree que Andrea es Flora. Por lo menos sabemos que le tiene miedo a la vida. Tenemos que desenterrar su cuerpo y quitarle el hechizo para que vuelva a su estado normal y no pueda poseer a nadie. Esta es la única forma que él pueda hacer daño. Cuando encuentre un cuerpo que lo pueda aguantar y lo posee. Tiene su propia venganza. Era toda una ilusión.